the days or no surrender years ago. And we'll know. So smoke and if you got him, cause it's going. Vicepresidente del Gobierno de Canarias, alcaldesa de Telde, resto de concejales, invitados todos, señoras, señores, amigos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda edición de algo que suena muy bien, Botanical San Gregorio Fashion. También hay que decir que hemos contado con el apoyo importantísimo y por eso voy a pedir que esté aquí conmigo a mi lado don Pablo Rodríguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias. También, por supuesto, la alcaldesa de la ciudad de Telde, Carmen Hernández, es tan amable, y la presidenta de la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Abierta de San Gregorio, Mónica Muñoz. Bienvenidas. Gracias, Roberto. Muy buenas tardes a todas y a todos. Y sobre todo, entre las breves palabras a las que quiero dirigirme, quiero felicitar y agradecer también a la Asociación de Empresarios del Comercio de San Gregorio, de los comerciantes de San Gregorio, presidido por Mónica Muñoz, que desde luego, desde su nacimiento, hace unos pocos años, han logrado darle un vuelco a esta zona comercial. Esta zona comercial, a nadie se le esconde, vivía momentos grises, momentos en donde era más habitual ver un cierre que ver una apertura. En los últimos años, eso ha cambiado de manera absolutamente drástica. Hoy vivimos un momento dulce en esta zona comercial. Muchísimas empresas, muchísimos comercios han abierto sus puertas hace menos de un año, hace un año y poco. Muchas mujeres emprendedoras, hay que decirlo, que han puesto toda su pasión, toda su buen hacer al servicio de la oferta comercial de San Gregorio. Por eso yo quiero felicitar a Mónica, felicitar a toda la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios. También, por supuesto, a todas las emprendedoras y emprendedores que han apostado por esta zona comercial tradicional que se reinventa, que se recualifica y que mejora su oferta comercial y que además la dinamiza con eventos tan espectaculares como este. Aprovecho también para felicitar a los organizadores, que están por ahí, he visto algunos, que desde luego han puesto a Telde al nivel que se merece, en lo más alto. Muchas gracias y felicidades. Continuación, la alcaldesa. Yo voy a ser muy breve porque creo que hoy los protagonistas, las protagonistas, la moda, la zona comercial abierta, y además me sumo a todo lo que ha dicho Pablo Rodríguez. Hoy además se une lo que es el sector privado, la zona comercial, el sector empresarial con las instituciones que queremos apoyar directamente este sector. Animar a los teldenses y a la gente de fuera a comprar en Telde, a comprar en la zona comercial abierta. Hay productos de mucha calidad, muy bonitos como veremos hoy, y también me sumo a ese agradecimiento, a esas felicitaciones. Sé que el camino no ha sido fácil, todo lo importante en la vida cuesta, y felicitar a Mónica, animarla a continuar. Ella representa a la asociación y a toda la gente que está detrás de ella, que cada día trabaja para que Telde tenga una zona comercial abierta a la altura de la ciudad que somos y de lo que nos merecemos. Gracias y vamos a disfrutar todo de esta noche. Muchas gracias. Mónica, antes de comenzar, ha sido una gran impulsora ella y la Junta Directiva para que esto, no solamente el del año pasado, esto y otros eventos se realicen aquí. Bueno, yo traía unas anotaciones, pero creo que ya han dicho muchas cosas. Buenas tardes a todos, buenas noches. En primer lugar, darles la bienvenida por querer estar aquí hoy, en esta zona comercial abierta de San Gregorio, y querer disfrutar de este evento magnífico que hemos organizado para todos ustedes. Yo quería agradecer a todas las instituciones aquí presentes porque venir a apoyar esta segunda edición de la Botánica San Gregorio Fashion Show para nosotros es importante. Evento creado para dinamizar,
para potenciar la zona comercial abierta y también, ¿por qué no?, para crear ilusiones y sensaciones. Como verán, en esta edición hay novedades. Hemos querido combinar un poco lo que es la restauración con la moda, la gastronomía, la coctelería y, por tanto, quiero animarlos a que luego puedan disfrutar también fuera de todas esas actividades. Hacer un especial agradecimiento al Gobierno de Canarias por querer apoyar esta segunda edición y también por querer financiarla. Ha sido una apuesta desde el minuto uno. Creo que este evento tiene que seguir creciendo, se tiene que seguir multiplicando. A nuestro ayuntamiento por cedernos estas instalaciones magníficas que las tenemos dentro de nuestra zona comercial abierta y tenemos que, ahora lo decíamos, teníamos que organizar más actividades en este sitio. Y ya los dejo a disfrutar todos y espero que lo pasen muy bien. Gracias. Muchas gracias. Durante este primer bloque de desfiles vamos a poder disfrutar de las propuestas, de las colecciones de los comercios locales que son Origen, Good Taste y Coriqui, con los complementos de Jardín de Ico y el calzado de El Más Barato. Así que, señoras y señores, comienza la segunda edición de la Botanical San Gregorio Fashion Show. ¡Disfruten! ¡Hasta ahora! Just won't wait.
Antes de invitarlas a que salgan fuera, disfruten un poquito, compren también. Quiero agradecer a mis compañeros de los medios de comunicación que se hayan molestado, a todos por estar aquí y cubrir este ratito. Yo sé que hay muchos eventos en esta isla hoy, pero que estén aquí es importante. También agradecer a los blogueros que he visto por ahí unos cuantos. Bienvenidos compañeros también. Lancen esto fuera, que las redes se enteren que aquí lo estamos petando todo, como se suele decir hoy en día. Bueno, señoras y señores, gracias también a nuestro vicepresidente, alcaldesa, autoridades que se han molestado de estar un ratito con nosotros, Gregorio. Y a ustedes, nada, media horita para que hagan sus necesidades y vuelvan. Salen fuera, disfrutan y ya saben, aquí les esperamos. Gracias y hasta ahora. Bueno, pues la verdad que como vemos, hoy es una noche especial para San Gregorio. La zona comercial abierta ha sacado su moda, su gastronomía, su coctelería a la calle y estamos disfrutando la verdad que de un evento muy importante para Telde, para San Gregorio, como es la Botanical San Gregorio de moda, una moda, la moda de Telde, la moda de la zona comercial abierta de San Gregorio, y creemos que con este evento, que hay que felicitar a la zona comercial abierta, a la asociación y a todas las instituciones que hemos colaborado, al gobierno de Canarias, al Cabildo y al Ayuntamiento, creemos que entre todos, el sector privado, los empresarios y el sector público, las instituciones, podemos contribuir a relanzar esta zona comercial abierta y a apoyar al pequeño, al mediano empresario de Telde, a comprar en Telde, porque en Telde, como esta noche estamos viendo, hay moda de calidad, hay moda atractiva y por tanto hay que apostar por lo nuestro, por lo de Telde. Pues bien, hoy se está celebrando este evento de dinamización comercial en San Gregorio. La verdad es que es un evento de mucho nivel. La Asociación de Comerciantes de San Gregorio, de Empresarios de San Gregorio, pues está haciendo un trabajo excelente en la dinamización comercial de la zona. Y de hecho se ve, ¿no? Se ve cómo se abren nuevos comercios, cómo hay nuevas empresarias muy innovadoras que están ahora en esta pasarela de moda, en esta fashion, pues demostrando que hay nivel en el municipio de Telde, en la ciudad de Telde, y también, además, dándole la oportunidad a modelos y a modelos pues de poder exponer y poder enseñar lo que saben hacer. En definitiva, una excelente iniciativa por parte de la Asociación de Empresarios de San Gregorio.
Pues aquí estamos en la Casa de la Juventud, en el antiguo mercado municipal de Telde, disfrutando de una noche de moda, disfrutando pues de lo que nos dan el comercio local de San Gregorio, viendo a jóvenes emprendedores, a mujeres emprendedores, a hombres, y sobre todo dinamizando y dando a conocer una zona comercial tan importante como la que tiene Telde. Bueno, vamos siendo más. Antes lo hacíamos el comienzo a las 6 de la tarde, ahora vemos que ya vemos incluso caras nuevas. Esto es bueno para ir cambiando y que puedan disfrutar muchas más personas en este rincón especial de la Casa de la Juventud aquí en Telde, en este municipio que una vez más pues colabora con todos los empresarios de la zona comercial abierta de San Gregorio para ofrecerles las propuestas de moda de algunos comercios que están aquí y también de otras empresas que venidas de unos sellos de moda, pues por ejemplo de la Canaria Moda Cálida o de Isla Bonita Moda, pues van a desfilar para dar un poco más grandiosidad, si cabe, a este desfile, a esta Botanical San Gregorio Fashion Show. Vamos entonces con la segunda parte, el segundo de los desfiles. Vamos a disfrutar de más propuestas, de más comercios de esta zona comercial abierta de San Gregorio y le toca el turno a las siguientes firmas: Armoni Shop, Kiwi, Be a Woman y también Coco Look. Además hay que decir que los complementos vienen de la mano de Jardín de Ico y los calzados de El Más Barato. Así que sin más, vamos con la segunda tanda de desfiles y de firmas, y luego recuerden que tenemos esta zona chill out y también alguna de los stands para que puedan disfrutar del ratito de espera entre desfile y desfile. Sin más, vamos ya con estos segundos desfiles de la Botanical San Gregorio Fashion Show. Gracias a todos por venir y acompañarnos. Thank you.
que es un orgullo estar un año más en la segunda edición de la Botánica del San Gregorio Fashion Show. Yo creo que es una gran apuesta, sobre todo para el comercio, esta noche para la restauración y también para la coctelería en la zona comercial abierta de San Gregorio. Creo que es una gran propuesta y una gran apuesta que hace nuestro municipio por la zona comercial abierta, sobre todo para que podamos mostrar al mundo pues todas las cualidades de toda la ropa, todos los utensilios, todo lo que utilizamos para vestirnos en nuestra ciudad de Telde. Yo creo que es un gran avance y una gran oportunidad en la cual estamos todas y todos los teldenses. Desde el Partido Socialista, evidentemente, apoyamos propuestas como esta, propuestas que se tienen que incrementar y sobre todo que tenemos que seguir apoyando para que nuestra zona comercial abierta se sienta arropada pues por los grupos políticos del consistorio teldense. Hola, buenas noches. Aquí estamos celebrando la segunda edición de la Botánica San Gregorio Fashion Show. Como verá, es un evento que hemos organizado para dinamizar la zona comercial abierta, para promocionar el comercio local y evidentemente ha sido muy aceptada. Hemos ya celebrado la primera edición. Ahora continuamos con el segundo y el tercer bloque y este año como novedades tenemos toda esta zona, la zona chill out, donde hemos podido y hemos intentado pues mezclar un poquito lo que es la restauración. Invitarlos a todos a que vengan a la zona comercial abierta de San Gregorio a disfrutar de este tipo de eventos de dinamización y por supuesto a comprar en el pequeño comercio, en el comercio local, que son los que generamos actividad económica y sobre todo empleo. Muchas gracias. Y seguimos disfrutando de la moda en la zona comercial de San Gregorio y tenemos con nosotros pues a dos jóvenes emprendedoras que tienen aquí su negocio en esta zona comercial y ellas solas se van a presentar con sus nombres, les van a explicar dónde está ubicada su tienda, a qué se dedican en concreto, para que ustedes la vayan a visitar y a conocer. Hola, yo soy Nélida y nada, tenemos una tienda en la calle Ruiz, en San Gregorio, se llama Harmony Shop, ella es mi compañera Jessica y nada, vendemos ropa de mujer y queremos actualizar un poquito la moda. ¿Y qué más? Cuéntame un poquito de la tienda. Bueno, esto surgió como una idea que teníamos muy, muy adentro y decidimos montar una tienda donde pudieras llevar ropa de diario a buen precio. Y aquí estamos nosotras y aquí está Harmony Shop. Así que les invitamos a que pasen cuando quieran. Su boutique, que se llama Kiwi, en un pase de modelo. Paso con ella para que le diga el detalle y lo bonita que es su tienda. Este es mi segundo año que se quieren sentar alguna, que es gratis. Eso pasa en mis hijas, a ver si se animan, que hay muchas sillas todavía libres. Bueno, llega el momento del broche final, de los últimos desfiles de esta tarde-noche, en la que hemos estado en esta segunda edición del Botanical San Gregorio Fashion Show. De La Palma también van a poner el punto final a este desfile. Después, les recuerdo que conoceremos los nombres de los dos jóvenes que serán premiados y durante un año van a disfrutar de una preparación, de un entrenamiento y de un asesoramiento por parte de la agencia Olé Group, una agencia nacional que además con más de 16 años de experiencia en el mundo de la moda y que van a apoyar a estos dos jóvenes para asesorarles, repito, apoyarles
y prepararles, que también es muy importante. Bueno, antes de, luego se me olvida, prefiero hacerlo ahora, agradecer al Salón Madeline, que se han encargado de la peluquería y del maquillaje de todos nuestros modelos. Está por ahí un equipo de profesionales del Salón Madeline, así que para ellos un fuerte aplauso. En este caso son tres firmas, como les decía, la firma Yeo de Gran Canaria Moda Cálida, Vidina Romero, también de Gran Canaria Moda Cálida, y cerraremos con Diazar de Isla Bonita Moda. Hasta dentro de un rato, gracias. Thank you.
sábado, pero hay gente que duerme. Entonces, las zonas de Chilao estará hasta las 11 de la noche. A partir de las 11 cerramos el grifo, que si no le llega toda la crítica a la cabeza. Y luego se enfada contigo. Bueno, pues sí, bromas aparte, vamos entonces ya a darles paso. En este caso son tres firmas, como les decía, la firma Yeo de Gran Canaria Moda Cálida, Vidina Romero, también de Gran Canaria Moda Cálida, y cerraremos con Diazar de Isla Bonita.
segunda edición de la Botanical San Gregorio Fashion Show. Yo espero que hayan disfrutado con todas las propuestas de los diferentes establecimientos en los dos primeros desfiles, los establecimientos de la zona del área comercial, de la zona abierta de San Gregorio, y también nuestros invitados, como han sido algunos diseñadores de Gran Canaria Moda Calidad o de el sello Isla Bonita. Recordarles que ahora hasta las 11 tienen tiempo de disfrutar de nuestro chill out, de nuestra zona de chill out. Quiero también agradecer primero al equipo de imagen, que son Sonocom, están ellos por allí, para ellos un aplauso también. Que lleva todo este centro, esta Casa de la Cultura, que ha estado pendiente de todo momento. Si necesitábamos algo, él ha estado pendiente para el personal de este centro, que está el hombre por ahí, echando también un cabo y atento a que todo salga bien. Para ellos también, el personal de este centro. Me gustaría, hay un aquí, uno se lo entrega a uno y otro, para entregar estos dos premios. Todo esto ha sido un proyecto, una producción de una empresa de comunicación y eventos que es Main Swings, para ellos también, que ha llevado toda la dirección de este evento por segundo año consecutivo, bajo la dirección de Alejandro Llover y de todo su equipo, que han hecho posible que esto funcione así de bien. Bueno, pues vamos ya entonces. Judith Rodríguez. Ahí está. Se lo entrega la alcaldesa. Allí delante, venga, alcaldesa. Vayan, para que facilite el trabajo de mis compañeros, con Judith Rodríguez, primer premio de esta segunda edición de la Botanical. Está poquito ahí. San Gregorio Fashion Show. Mira, están enfadadas. Se pueden explicar un poquito. Ay, están ahí como... Qué ceremonial todo. Ahí están para facilitar el trabajo de nuestros compañeros. Y también los blogueros, que saquen fotitos. Rafael Álvarez. Entrega la presidenta. Bueno, pues una foto otra vez ahí con los compañeros. Bueno, y los tres van todos, venga, así van todos para allá. Ahí están. Y también me gustaría que brindasen. Esto no se suele hacer, pero bueno, ellos se lo merecen porque, repito, es su primer desfile, para todos los modelos, ellas y ellos que han participado en este desfile de esta segunda edición de la Botanical San Gregorio Fashion Show. Enhorabuena a todos. No hay quien lo pare ya, es la segunda edición, ¿verdad, alcaldesa? ¿Verdad, presidenta de la Asociación de Empresarios? Esto tiene que continuar, es la segunda edición, nos veremos en la tercera. Y una sola recomendación. Mañana, ya saben, 25 de noviembre, salgamos todos, redes, manifestaciones, a la calle, donde sea. Tenemos que seguir luchando, no a la violencia de género. Señores, gracias, hasta siempre. Buenas noches.